difícil. Rock and roll, tarde de buena música. Teníamos un ratote, si no es que años, que no pisábamos la Guapachosa. Y gracias a toda la gente que nos invitó el día de hoy, porque a nuestras espaldas se acaba de inaugurar el día de ayer la concha acústica aquí de la Guap. Está bien bonito en el Jardín Botánico. Ojalá y la puedan utilizar no nada más los directivos de la universidad, sino todos los chavos en general, para hacer eventos, y no nada más música, sino exposiciones, teatro, bueno, de todo. De eso luego platicamos. El chiste es que hoy tenemos música y unos muy buenos amigos. Teníamos muchísimo de no vernos, y aparte han crecido, creo que en número de integrantes, en viajes, y lo mejor de todo es que siguen regresando a Puebla, y esta tarde lo hacen con entrada libre para toda la gente. Guacamole desde Jalapa, que ya están listos para iniciar actividades en este segundo día del Festival de Verano desde la UAB. Muchachos, bienvenidos una vez más a Puebla, bienvenidos a la UAB, hombre. Gracias, pues estamos bien contentos de estar aquí una vez más. Es como nuestra segunda casa a Puebla, entonces, pues es bien chido compartir pues nuestra música y seguir compartiendo nuestra música con la banda de acá, y que nos sigan pues estando ahí siempre con esa vibra, apoyando y todo aquí a la banda de Puebla. Está súper chido. La tumba criminal aún nos vigila, un recuerdo y un sacrificio que destila soledad, dolor, enfoque, sueño y rima. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle, como si hubiese sido ayer. Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, para después a nada temer. Recuerdo todo de nuevo. Y aparte siempre en escenarios diferentes, ¿no? Digo, si no estoy mal, es como la tercera visita, cuarta visita de ustedes en el año, porque fueron ya dos, por ejemplo, en Yazatlán. Primero, no me acuerdo si fue primero Yazatlán y luego el Festival Internacional de Yazatlán, o por ahí va la onda, pero por ahí corríjanme, ¿no? Más o menos. Sí, exacto, esa debe ser como la cuarta, quinta visita. Hemos tocado aquí en Cholula, el Festival de Yazatlán que hubo, el Festival de Puebla también, el 5 de mayo. Y bueno, esta debe de ser la cuarta, y estamos bien emocionados, ya a punto de empezar. Ya mejor pongan casa aquí en Puebla, ya para que se queden en Jalapa. Tocan creo que más aquí que allá en su tierra, hombre. De hecho sí. ¿Sí, no? Sí, vamos a venir más seguidito. Con su fragancia me mantengo despierto, con presentimiento que el tiempo ha vuelto. Mi sistema es un reflejo de lo que fuiste ayer, y lo que será mañana se volverá un recuerdo. Pero ¿cómo va la chamba? Aparte, regresaron a Cumbre Tajín este año, que les fue también increíble. Me parece que hay fechas importantes todavía por parte de ustedes para lo que es el segundo semestre del año, pero con mucha energía y con muchas fechas, con mucho trabajo, ¿no? Pues sí, ahorita tenemos, nuestro principal presentación ahorita es la Riviera Maya. Vamos a estar allá el 27 de noviembre, sí. Y entonces, que es el festival de jazz, ¿no? Si no estoy mal. Sí, exactamente. Vamos a estar el 27 de noviembre a las 7 de la noche abriéndole a Dirty Loops, al hijo de Frank Zappa, Zappa Play Zappa. Y pues vamos a estar ahí. Estamos bien contentos de esa invitación, bien contentos de ese logro. Para nosotros es como muy importante pues que la música mexicana llegue a ese tipo de escenarios, porque si bien son en México, pocas bandas mexicanas llegan ahí. Y para nosotros es como uno de los objetivos, ¿no? Que nuestra música llegue a toda la República y principalmente a donde pueda llegar. Yo no intento comprender qué fue lo que pasó. Yo no intento comprender qué es lo que pasará. Día con día, cada momento. Esto que dicen es importante, ¿no? Hace tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, pues, en aquella primera ocasión, hablábamos de cómo ir creciendo de alguna forma el ensamble, ¿no? Ya ha crecido también increíble. Hoy ya se cuenta también con material que en ese momento no teníamos, creo que nada grabado, ¿no? Hoy hasta ya un par de videos creo que hay, ¿no? Sí, ya tenemos un poquito más de material que estamos manejando. Hemos grabado ya un par de live sessions, videoclips, grabaciones. Y estamos ahorita en proyecto de terminar nuestro primer, digamos, disco en forma, ya con la formación que tenemos ahorita y con el, digamos, ya la esencia más madura, un poquito más madura de lo que queríamos mostrar al público, lo que queríamos transmitir. Y pues es lo que estamos ahorita trabajando en eso, ¿no? Ya estamos trabajando más en nuestro sonido, en nuestra formación, en nuestras presentaciones, en la forma de presentarnos en el público. Y pues eso es lo que estamos ahorita, digamos. Ah, sí, claro. Sí, el EP, el bueno,
Compartir, pónganse. Ah, no es cierto. Hay un EP que ese lo grabamos hace un ratote. Ese lo pueden escuchar ahí en Spotify, uh-huh, en SoundCloud, iTunes. Ahí está el EP. Bien. Eso ya tiene un ratote. Uh-huh. Ya estamos empezando a grabar la segunda producción. Que este ya es el disco bien, ¿no? Como en forma, ¿no? Aparte esas otras, ¿no? En aquel momento no sabíamos cómo denominar de alguna forma lo que estaba haciendo Guacamole, ¿no? Hoy a lo mejor se denomina como jazz urbano sin quererle poner una etiqueta, aunque tenga que ser necesario, pero siguen estas vertientes, ¿no? También de poder improvisar sobre la marcha, sobre en vivo, sobre también las composiciones y sobre los mismos arreglos, ¿no? Pues sí, la cuestión es experimentar y llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? O sea, esos son los ensayos. O sea, buscar, mediante la experimentación, buscar una rola que sea disfrutable para el público y que nos guste tocarla a nosotros también. O sea, eso para nosotros también es muy importante. O sea, que nos satisfaga completamente como en esencia de armónica, como desde la banda. O sea, como que debe de tener algo, o sea, como diferentes puntos que para la banda son importantes y que son como la onda esta de tocarlo para alguien. Es como lo que quieres transmitir, ¿no? Lo que decía Tote, ¿no? O sea, la cuestión de transmitir algo que a nosotros nos gusta tocar es también, yo creo que por eso hemos logrado que el público nos siga, ¿no? Porque seguimos manteniendo eso de sentir lo que nosotros hacemos y transmitírselo a ellos cuando tocan. Como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, para después a nada temer. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle, como si hubiese sido ayer. En este punto ustedes también han crecido en tener otras agrupaciones o participar en otras. Tu caso creo que estás en Lava de Hawái. Hay compañeros que yo creo que están con Karina García, si no estoy, o Galicia, perdón. Disculpen. Pero vaya, también eso ha sido parte del crecimiento, ¿no? Dejar que otros vayan en otros proyectos, en otras cosas diferentes, claro, y volverse a juntar para volver a crear Guacamole, ¿no? Exactamente, sí. Para nosotros es muy importante. O sea, el Guacamole es como, digamos, nuestro proyecto fuerte, nuestro proyecto donde estamos sacando como un poco de lo que hacemos, o sea, como ya como músicos un poco más, digamos, profesionales, pero, o sea, tenemos otros proyectos que son igual, ¿no? Y que también con, o sea, hacemos como esas redes, ¿no? De tratar de jalarnos. Próximamente, por cierto, vamos a estar en Jalapa tocando este 19 con bandas, con Karina Galicia, y vamos a estar con Machine, una banda de Jalapa que también apenas está empezando y que estamos ahí como ese movimiento jalapeño que yo creo que también es tan importante, ¿no? Para nosotros, porque pues de ahí venimos, ¿no? Claro, y aparte yo lo decía aquella vez, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, te agarré como en la... Bueno, lo decíamos en aquella ocasión, ustedes son de esta nueva generación, alguna forma de músicos jalapeños, y aparte importantes, ¿no? Porque se está hablando de una escuela de música importante en Jalapa y que está creciendo, ¿no? Con nuevos valores y con chavos que vienen empujando muy duro también y con propuestas muy frescas. Sí, creo que esa es una de las ventajas de Jalapa, porque así, por ejemplo, cuando yo llegué a la ciudad, de entrada llego y se abre todo el panorama musical, ¿no? Y bueno, como estamos estudiando, es una ventaja también tener músicos preparados y dispuestos a querer tocar, ¿no? Claro. Siempre, no sé, oye, vamos a tocar, no sé, a tal lugar y nos armamos un set para tocar así, nada más para eso, y se saca en un día, por ejemplo. Entonces, o sea, es una de las ventajas y también el compromiso que cada uno tiene. Y también lo que decía Gaby de las otras bandas, creo que lo que nutre mucho a Guacamole, uno es que estamos estudiando, entonces con el tiempo, pues obviamente nuestro nivel musical va creciendo, muy poco, pero va creciendo. Y también eso, el nivel profesional de estar en otras bandas, creo que lo que nutre a Guacamole, obviamente son sus integrantes. Entonces, si un integrante crece en otras bandas, en la escuela, en donde sea, Guacamole va creciendo, ¿no? Entonces, el nivel de composición, el nivel de interpretación, todo siempre influye a que Guacamole crezca. Pues muchachos, digo, es un placer platicar siempre, no sin antes recordar a la gente las siguientes fechas en forma para que estén al pendiente y obviamente puedan estarlos checando para toda la gente que nos ve en el interior.
Va que va. Pues las siguientes fechas son el 19 de septiembre, vamos a estar en Jalapa. Me parece que en un lugar nuevo de Jalapa, todavía no está seguro el lugar, pero ahí vamos a estar dándolo por las redes sociales, en Guacamole Oficial, en Facebook. Y vamos a estar, pues el próximo y el más importante es el 27 de noviembre en la Riviera Maya, el Jazz Festival. Entonces, pues ahí nos vemos, a toda la banda que ande por allá, a toda la banda que nos vea, los esperamos ahí, va a estar bien, bien, bien chido y esperamos verlos pronto. Y pues en octubre vamos a estar, me parece, todavía no es seguro, en el Festival Cervantino. Ah, bien, entonces, eso también está bastante. Un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para escuchándolo, sigo interpretándolo, escribiéndolo, reproduciendo, manufacturando rimas, versos y palabras expresivas, exponiendo mi sentimiento. Bueno, sí, recordarle a la gente que apoya la cultura, que igual lo que Guacamole a veces tratamos de hacer es fomentar no solamente el crecimiento de nosotros, sino de apoyar también, relacionarlo con otras ramas también de la cultura, ¿no? Del arte, la danza, el teatro, todo eso tratamos también de hacerlo crecer junto con nosotros. Y igual el nivel musical, el nivel de desarrollo cultural, pues es lo que tratamos de hacer. Recordarles que consuman arte y pues que sigan escuchando música. Un poco de luz y un poco de swing es lo que necesito para vivir. Es el momento de vivir, de la música sentir. Lo que yo decía al inicio, ¿no? Que este tipo de foros no se presta nada más para la música, sino para todas las artes en general, que sea gratuita, ¿no? Que salga para los chavos, que salga para la universidad, ¿no? Que es lo más importante, ya que tenemos un foro dentro de la universidad, que se abra también para la gente afuera y que sean invitaciones completas para todos, ¿no? Siempre pasa que hay música y lo que falta son foros, ¿no? Claro. Y qué bueno que se están abriendo lugares como esto. Y luego tenemos foros y no lo abrimos a la gente, como que nos los quedamos también para acá, ¿no? Sí, se vuelve como un sector privado ahí. ¿Vientos? No, está muy bien. Es el jazz, el groove, el freestyle, lo que enciende mi piel. ¿Algún mensaje para la gente de la organización que los invitó una vez más a Puebla, muchachos? Pues muchas gracias por invitarnos y por tomarnos en cuenta. Y pues nada más, gracias por el trato también, nos han tratado muy bien hasta lo que va, bueno, lo que va de, del día, nos han tratado bastante bien y pues nada más que decir. Ahorita una de la tarde les ha ido bastante bien. Qué bueno que llegamos a tiempo, porque si no, imagínate lo que dirían, carnal. Al escenario, Concha Acústica de la UAP, vengan, que está bien bonito. Aparte, todavía nos queda Timoneki, nos faltan los cuatro Gasters 4, Sonex el próximo jueves. Vaya, vengan, porque en verdad este lugar está increíble. No le cambien.